Buenas tardes, amigos de Café de la Ciencia. Bienvenidos una vez más a una tertulia astronómica entre amigos, entre colegas, entre amantes de la astronomía. Bueno. Nuevamente se encuentra con nosotros desde Nicaragua el ingeniero Cristian Escorcia, fundador y miembro del Club de Astronomía Los Cadejos, recientemente fundado y muy activo en estos últimos días, haciendo actividades de publicidad astronómica en varios lugares. Tenemos desde Nueva York al antropólogo y máster Jorge Colorado, quien también en su momento, astrónomo aficionado de El Salvador, y aunque él ahora está en Nueva York, sigue con su afición astronómica. Y desde México, desde la Universidad de Sonora, tenemos al doctor Julio Saucedo, viejo amigo y astrónomo profesional con muchos años de trayectoria, quien recientemente pasó una semana observando en una campaña de observación muy importante pues, para la ciencia. Y bien, bienvenidos todos ustedes, estimados amigos, Cristian, Jorge, Julio. El día de hoy pues, nos hemos reunido para discutir un tema bastante interesante, muy importante y que llama la atención del público en general, especialmente cuando en las noticias aparecen anuncios así como medio catastróficos, ¿no? Estamos hablando del tema de asteroides. Veamos. En las redes sociales, últimamente, prácticamente cada mes se anuncia que la NASA o alguna otra agencia, bueno, la NASA principalmente o únicamente, es la agencia que está notificando que se ha descubierto un asteroide recientemente que va a pasar cerca de la Tierra y que puede causar devastación si nos llegase a golpear. Y otros sitios muy específicamente anuncian todos los meses de que efectivamente nos va a caer encima, ¿ya? Entonces, en esta tarde queremos platicar entre nosotros y compartir con ustedes, nuestro querido público, este tema. Saber si es cierto, saber qué tan real es, por qué la NASA nos asusta todos los meses con esto, si es que es así, ¿ya? Entonces, quiero dejarle los micrófonos a ustedes para empezar a comentar. Adelante, mis amigos. Voy a empezar diciendo que efectivamente, el sistema solar ha pasado por muchas épocas o casos, digamos, de impactos de meteoritos y asteroides y cometas y todo eso, ¿no? que han sido importantes en el proceso de evolución del sistema solar. Y tenemos evidencias claras, las podemos ver, por ejemplo, en la Luna, podemos ver en todos los cuerpos rocosos del sistema solar. Y en la Tierra también tenemos evidencia de los impactos. Algunos de ellos son muy famosos, como el Chicxulub, por ejemplo. Que la gente piensa que fue la que acabó una era, digamos, de los dinosaurios y dio facilidades para que los mamíferos desarrolláramos, evolucionáramos, etc. Ahora, el asunto de que si nos puede pegar un meteorito o un asteroide, es un hecho que sí. La cuestión es cuándo. No es tan frecuente ahora y por eso hay muchos esfuerzos para tratar de responder esa pregunta, ¿no? Si alguno de los conocidos en un futuro no tan lejano pudiera impactarnos. Ese es básicamente lo que podía decir para empezar esta charla. Ya, bueno, es una realidad de que los asteroides están ahí presentes, pero veamos, Jorge, en tu experiencia, en tu conocimiento, ¿qué podrías decirnos respecto al origen de estos asteroides? ¿De dónde salieron? Bueno, como sabemos, los asteroides siempre han estado ahí, desde el origen mismo del sistema solar. Pero y hasta muy recientemente es que hemos comenzado a poner la atención a esto. Creo que allá por los años 60, cuando se comenzó a explorar mucho la Luna, para la cuestión de las misiones a la Luna, es que realmente comenzamos a ver de que los asteroides podían ser potencialmente destructivos. Y en los años 80 es que ya se va a asegurar esta teoría del impacto en Chicxulub, y luego vimos con mucha espectacularidad el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 en el 94 contra Júpiter. Entonces, para ese punto ya estamos bien seguros que los impactos pues eran una cosa seria en el sistema solar. En el siglo XIX, de hecho, se dudaba de que cayeran meteoritos, que los meteoritos eran
eran pedruscos o eran rocas del espacio. De hecho, hay una cita, creo que de un presidente de los Estados Unidos, no me recuerdo bien, del siglo XIX, donde decía, ¿cómo va a caer una piedra del cielo? Eso no es posible, eso es una tontería, porque veían de que era algo, muchos pensaban que era una cuestión atmosférica. Pero luego, obviamente, con el desarrollo de la ciencia, el estudio de los objetos que cayeron, pues sabemos que caen objetos y que están cayendo y que en estos precisos momentos cae una gran cantidad de objetos, algunos muy pequeños que se pueden incluso detectar, vamos a hablar un poco más de eso más adelante, con cosas caseras como un imán en un lugar adecuado en casa se pueden recuperar micrometeoritos. Y bueno, entonces hasta el 94 para acá sabemos que los asteroides y los son potencialmente peligrosos para la Tierra. Y lo que pasó, vimos también los documentales como se hicieron populares, como lo que pasó en Siberia en Ah, sí. 1908. Sí, Esto es 1908. uno, me pareció. Bueno, por ahí, a inicios de 1900. El famoso Tunguska. Y se hizo popular en los documentales, entonces todo el mundo estaba ahí, que ya estábamos esperando, esperando, y luego aparece lo que pasó hace, en el 2013, en Rusia también. El impacto Chelyabinsk. ese. Sí. Y bueno, para ese momento todo el mundo estaba claro en eso, de que eso está cayendo, está ocurriendo, y recuerden que todos esos son procesos naturales. Claro que esto no, los impactos no son como los terremotos continuamente está ocurriendo los terremotos, continuamente ocurren en Chile, en Filipinas, en China, entonces vemos que es algo que está pasando todo el tiempo. Es lo mismo que ocurre con los impactos. Lo que pasa es que ocurren con mucha separación en uno con el otro, no es algo, no es una cuestión que esté ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero claro, esto entra en se hace popular, entra en las redes sociales y aparecen películas como Armagedón, como Deep Impact. Entonces sabemos que estos periódicos, cuando ven que hay un documental del impacto, un artículo del impacto, esto inmediatamente llama al link. De hecho, yo tengo un video, yo tengo un canal de YouTube, ustedes saben, hace 7, 9 meses lo abrí, ya tenía que nacer el niño, 9 meses lo abrí. Y el primer documental, el primer pequeño video que puse es una visita que yo hice al cráter del Meteoro en Arizona. Y ese particular video es el video que más visitas tiene. De hecho, si ustedes googlean cráter del Meteoro o lo ponen en YouTube, el primer video que les aparece es el mío. O sea, el SEO está súper bien y la gente, o sea, entra una gran cantidad de gente porque ponen cráter que mató a los dinosaurios, cráter de impacto, caerá un impacto a la Tierra. Entonces, ese es un tema que es un gran gancho para la gente. Y los medios de comunicación obviamente saben de que si publican un artículo que dice tal año va a caer un meteoro, un asteroide, nos va a destruir, saben que por de entrada van a tener 10.000 visitas. Entonces es un tema y es un tema que llama a la gente la atención. Por eso es que continuamente estamos viendo que aparece en los medios de comunicación, en noticias, en artículos de periódicos, en videos. Y de hecho yo el primer video que puse del cráter del meteoro fue porque el primero que edité y no es el único que ya tenía hecho. Lo puse porque lo puse. Yo ni siquiera pensaba que iba a ser tan exitoso, pero lo es porque la gente tiene una fascinación por los impactos. Y que está muy bien, ¿no? Creo que me parece que es interesante. El problema está cómo manejamos esta cuestión de los impactos. Sí, de hecho me recordaste en mientras platicabas me recordaste de que, como bien mencionas, de que anteriormente no se consideraba que pudieran caer piedras del cielo. Y dependiendo de la cultura se pensaban que eran o los dioses o los ángeles los que mandaban piedras que caían, ¿no? Hasta que en 1800, 1801 fue que se descubrió el primer asteroide, oficialmente, Ceres, si no me equivoco. Julito, yo sé que no eres tan mayor para haber estado vivo en esa edad, pero con tu conocimiento astronómico, ¿qué nos puedes ampliar sobre ese tema? ¿Cómo ha sido el descubrimiento oficial de asteroides y ese número, cómo ha crecido a la fecha? Sí, efectivamente,
en 1801. De hecho, fue el día primero del año, abriendo el siglo XIX, el día primero de enero de 1801, se descubre el primer asteroide, y después se descubren en los próximos años unos 4 o 5 más, y después viene un espacio en el cual casi tarda 40 y tantos años en que se vuelven a encontrar más asteroides. Y el cuento ahora es que sabemos, se reconoce con nombre del orden de 700.000 asteroides más o menos. Pero se sabe que existen millones de asteroides. Estamos hablando de que la población, principalmente de lo que es la banda de asteroides, ¿no?, que es donde se encuentran la gran mayoría de ellos, pero también es cierto que existen los que son cercanos a nosotros, o sea, que la lista se está acercando a los 20.000, anda por ahí en los 18.000 en este momento, que son los que potencialmente podrían impactarnos. Y estamos hablando de objetos bastante grandes, algunos, otros no tanto, ¿verdad? Pero la lista no está completa. Estamos todavía sorprendiéndonos con objetos que caen, como hace poquito hubo un caso de esos, hace qué cosa de semanas, algo así, un objeto que de plano no esperábamos y bueno, afortunadamente cayó en el mar. Tenemos 3 casos interesantes en los cuales se ha podido, a través de la astronomía, a través de los telescopios, se han podido encontrar como asteroides y que han impactado en la Tierra. Solamente uno de ellos se ha recuperado, que cayó en Sudán. Es el caso de, fue en 2008, me parece, ¿verdad? Matasita se llama el lugar ese, que se está asociado con un asteroide que fue descubierto aquí en Tucson, ahí en la Universidad de Arizona. Y se predijo la hora y el sitio donde iba a impactar, y se cumplió y fue también observado por lugareños, digamos, y posteriormente fue recuperado ese meteorito. Los otros dos que menciono, uno de ellos, el siguiente fue en el Atlántico, hacia el este de Venezuela, que no fue recuperado. Otro más, el tercero, cayó por ahí en alguna parte norte de Sudáfrica, ¿no? Por ahí en esas partes. Pero que yo sepa, no se ha recuperado tampoco. Y el otro, este cuarto, que de plano no fue visto como nunca, digamos, ¿no? Entonces, no tenemos un conteo completo de los asteroides que pueden impactar, ¿no? Y obviamente nos están cayendo meteoritos todos los días, y esos también son impactos, así como señala Jorge, ¿verdad? Y esos afortunadamente no nos causan gran daño, es decir, en escalas grandes. Pero, por ejemplo, yo estuve ahí en febrero en Cuba, hubo una caída reciente en Cuba de un meteorito, y estuve pues platicando con la gente, etcétera, buscando, etcétera, ¿no?, meteoritos. Y lo que puedo decirles es que hay gente que dice ahí que le pudo haber pegado en la cabeza a uno de esos. Son esas rocas, ¿no? Entonces, esas situaciones son de gran interés para la gente, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de estos peligros, estamos hablando de algo en escalas mayores, ¿no? O sea, digamos, sí sería un gran caso que una persona muriera, obviamente, por un impacto, ¿no? Pero lo que realmente despierta el interés de la gente es eso que pasó en Chicxulub hace 65 millones de años, ¿verdad? Que si pudiera pasar algo así, que en escala global pudiera exterminarnos, digamos, como especie, ¿no? Entonces, de eso las probabilidades son muy pocas en el futuro, digamos, en siglos o algo así, porque conocemos la gran mayoría de esos cuerpos que son de varios kilómetros. Entonces, esos que, como por ejemplo ese de Chicxulub, fue del orden de 10 kilómetros de diámetro. Ahí creemos que la contabilidad está completa, ¿no?, que no hay por qué preocuparnos tanto. Pero sin embargo, existen algunos que son potencialmente peligrosos, como por ejemplo el caso de que cita Jorge, del cráter de meteoro que está en Arizona. Ese fue, si no mal recuerdo, entre 50 y 60 metros de diámetro. Estamos hablando de un cráter de 1.5 kilómetros de diámetro. Bastante impresionante, digamos, ¿verdad? Entonces, esos todavía no los tenemos contabilizados. Estamos, digamos, todavía en una situación de riesgo, por
decirlo así, ¿verdad? Y obviamente en otras épocas pues pudimos no preocuparnos, pero ahorita estamos en una época tecnológica donde existen observatorios astronómicos que pueden hacer estos estudios, existen satélites, ¿verdad?, que pueden hacer estudios desde sitios muy interesantes, porque obviamente tenemos limitaciones para ver desde Tierra también. Un caso es que muchos de los que no conocemos andan muy cerca del Sol, por ejemplo, ¿verdad?, y simplemente los observatorios no pueden verlos, pero por ejemplo hay órbitas muy apropiadas, digamos, para verlas, digamos, desde el rumbo de Venus, por ejemplo, hacia acá, donde no se queden ampareados los telescopios, y todas esas iniciativas se están llevando a cabo, ¿no? Y obviamente también está la otra parte de qué hacer si acaso descubriéramos que uno de ellos puede afectarnos, ¿verdad? Entonces, ahí entra también los Armageddon y todas esas historias de cómo hacer eso, ¿no? Algunas ideas, realmente entra mucho en la situación de qué tipo de asteroide es, porque los asteroides pueden ser metálicos, pueden ser, pues simplemente como grava, ¿no? O objetos compactos, digamos, de una roca o cantidad de rocas y polvo, ¿verdad? Que todo eso, obviamente, no tendríamos el mismo efecto con un caso de una bomba, digamos, que se fuera, sería contraproducente, porque sabemos que el centro de masa, pues, o sea, no le hacemos gran cosa, al contrario, sería más efectivo, digamos, partirlo en miles de pedazos y que no cayera. Entonces, todas estas discusiones tienen mucho que ver con caracterizar los asteroides, por eso es que hay mucho interés también por, no nomás por encontrarlos, sino también por saber de qué son. Y obviamente hay otra parte también interesante respecto a esto, ¿no? Que es el interés económico, ¿verdad? Porque también sabemos que ahí tienen, hay riquezas, digamos, que pueden aprovecharse aquí en la Tierra, materiales raros aquí en la Tierra que pudieran extraerse, hacer minería en asteroides. Entonces, seguramente hay inversionistas muy interesados, países muy interesados en desarrollar esa tecnología para ir ahí, extraer esos materiales y utilizarlos, traerlos a la Tierra, o algunos otros posiblemente para el desarrollo espacial, ¿no? Para poder llegar muy lejos y hacer infraestructuras espaciales. Entonces son puras promesas, digamos, y es parte de todo el proceso este, ¿no? De que está involucrado con el proceso de los asteroides, cometas, que también los cometas. Y bueno, para algunos de nosotros lo más importante es el conocer la historia del sistema solar, la parte científica, ¿no? ¿Qué nos aporta estudiar asteroides, estudiar cometas? Porque eso nos, de alguna manera, nos puede ayudar a entender por qué hay vida en la Tierra, ¿verdad? Entonces, cómo se formó el sistema solar, cómo todos esos procesos, digamos, muy interesantes para la ciencia, que también están involucrados en este tema que estamos hablando. Con tu plática, Julio, me recordaste de dos cosas. La primera, una palabra muy, muy importante que mencionaste, el aprender a caracterizar a estos asteroides, ¿no? Con las películas Armagedón, con Bruce Willis y todo eso, ¿verdad? Pues nos mostraron o le muestran al público un escenario no realista de lo que realmente es un asteroide, ¿no? Pero es gracias a la exploración espacial que hemos empezado a descubrir sus características. Por ejemplo, la sorpresa para mí, una sorpresa muy grande, fue cuando aprendí sobre el asteroide Itokawa, que es el conglomerado de cosas. Pues antes pensaba, por lo menos era lo que yo manejaba, que eran rocas sólidas, algunas de hierro y todo eso, y sorpresa cuando vemos las fotografías de este asteroide, el Itokawa, ¿no?, que es ese conglomerado. Pero te vas a Hollywood y lo que nos presentan son otras cosas, ¿no? Y recuerdo algo con lo que hemos estado hablando, tomando un poco la plática de Jorge, ¿no? Con la fascinación que tenemos por los videos. Recordarán todos ustedes el famoso 2012, ¿no? El asteroide que nos iba a caer, el Apophis, ¿no?, que era que había predecido por los mayas y todo eso. Hasta, ¿te acuerdas, Jorge, cuando estuvimos en Guatemala con Edgar, así, hablando de todo ese tema, la fascinación que despertó, ¿no? Y si mal no recuerdo, hubo un niño, me parece que era de Alemania, que le hicieron gran promoción mediática, por lo menos por unas semanas,
en donde el muchachito lo publicitaban como que le había ganado la NASA o algo por el estilo, porque él había determinado con exactitud la órbita o la masa o la fecha en que iba a caer. Algo había hecho, ¿ya? La probabilidad, perdón, había calculado la probabilidad de impacto y resultaba ser una probabilidad muy, muy alta. Bueno, muy interesante el trabajo del muchacho, pero se había equivocado por varios órdenes de magnitud, ¿ya? Y resultó que era una probabilidad muy, muy baja, pero ya el ruido se había hecho, ¿no? Entonces, Jorge, nuevamente te pregunto a ti. Estamos, no se preocupen, Cristian ya nos va a hablar de un tema muy importante, pero lo tenemos ahorita ahí en pausa. Jorge, como antropólogo, ¿cuál es tu apreciación, digamos, del pensamiento humano ante este tipo de fascinación? ¿Qué es lo que nos lo despierta? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, primero porque todas las culturas tienen una narrativa en cuanto a los mitos, mito de creación y el mito de destrucción y el mito de la fin de los tiempos, ¿no? Y todos estos elementos, porque hay que también hablar de los cometas, que no solo asteroides caen, cometas, como potencialmente destructivos. Todo ese tipo de objetos, como cometas, como asteroides, pues dan una cierta razón, digamos, por así decirlo, desde la parte científica, de que las cosas se van a terminar y que va a llegar el fin de los tiempos. Es decir, en las narrativas mitológicas hay destrucciones porque aparecen dioses a destruir todo, se acaba la creación, ya sea porque viene un juicio, porque no sale el sol, lo que sea. Y en la modernidad tenemos que una de las posibilidades de la destrucción de la Tierra o la vida humana, es a través de estos impactos, de estos objetos. Y por eso es que es tan, tan importante. Y fíjense que estamos bien fascinados con la destrucción de la civilización. Es algo bien reciente. Por eso es que son tan populares las series como de los zombies, como Walking Dead. Todo se acaba y es el fin del mundo y entonces los últimos seres humanos quedan viviendo y de ahí. Hay una fascinación actualmente con el fin del sistema, ¿no? Como acabar con todo y que todo se termine. Eso es porque vivimos en una época donde la gente no está creyendo en las instituciones, está dudando de la ciencia, está dudando de la democracia, está dudando de los sistemas económicos y siempre está pendiente, siempre está ese miedo colectivo. Y esa necesidad colectiva de que se acabe todo, un borrón de todo lo que está actualmente, que eso es, que es una visión pesimista de la historia, que es una visión bien que contraria a lo que sentíamos en los 60s y en los 70, donde era una forma un poco más optimista de ver el futuro, ¿no? Es decir, en final de los 60, principios de los 70, la gente pensaba que en el año 2000, 2010, 2020, íbamos a estar en la luna. Ahora, la gente piensa de que en el 2050 el mundo se va a acabar por el calentamiento global. Lamentablemente parece que eso es cierto. Bueno, el mundo no se acaba, la Tierra va a seguir. Va a pasar un gran problema con la humanidad. Pero vivimos una época de continuo pesimismo que ha sido muy impulsado por estas crisis económicas que pasaron como en el 2008. Y por eso es que vemos que todas estas visiones de destrucción, de impacto de cometas, impacto de asteroides, entra a formar parte de todas esas posibilidades de destrucción de la civilización humana. Por eso son populares. Y por eso continuamente si saca una película Hollywood o saca un documental o una serie o algo, pues la gente lo va a ver. Toda serie o toda película que hable de la destrucción del sistema actual de las cosas, es por seguro éxito. Eso es así. Por eso esas noticias son importantes. Y esas noticias, terminándote con la pregunta que me hiciste al principio, esas visiones del fin del sistema es una narrativa que va a estar en todas las culturas. Todas las culturas saben, porque es parte de la humanidad, sabemos que tú naces, creces y ahí te mueres, de que también las sociedades colapsan y caen. Uno de los temas principales y los más misteriosos y los más fascinantes es el colapso de
del Mesoamérica, del clásico mesoamericano. ¿Cómo es que todas estas esas sociedades, ciudades, estados mayas, que van a estar en Petén, van a colapsar y van a dar paso después a una época donde prácticamente las sociedades van a tener que recomponerse y aparecer? ¿Por qué? No se sabe. Algo pasó. Hay una serie de situaciones por qué pasaron, pero también eso es tema, y es tema importante porque nos dice cómo es que posiblemente nos pase a nosotros, ¿no? Es decir, el fin de las cosas es algo tan, tan interesante para el gran público, tan fascinante para el gran público, que, como les digo, este tema de los asteroides, de los impactos, pues es éxito de entrada. Bueno, ¿será verdad que lo que mencionan entonces en las noticias, bueno, en las redes sociales que abundan, que es la NASA la que, o por un lado, nos está ocultando o nos está diciendo la verdad al decir de que vienen esos impactos, y resulta que pasan los meses y no ocurre nada? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuál será el verdadero riesgo de estas cosas? O sea, sabemos que los asteroides están, sabemos que han habido impactos, ¿ok? Bueno, estos temas los vamos a contestar después de esta pequeña pausa, y vamos a darle la entrada en unos momentos a Cristian, que nos va a hablar sobre el verdadero riesgo de los impactos. No se vayan, ya regresamos. Y bien, regresamos a esta plática entre amigos, entre colegas, sobre el tema fascinante de asteroides y sus impactos. Vamos a darle cabida en este momento a nuestro amigo Cristian, que han estado muy, muy calladito durante la disertación de Jorge y de Julio. Así que, Cristian, adelante, ¿qué tienes que compartir con nosotros? Bueno, es un gusto para mí, ¿verdad?, intervenir aquí con mi colega, el de Saucedo, Jorge, y el otro Julio. Me llamaba la atención lo que hablaba Jorge de Colorado, ¿verdad?, en esto de cómo nos hemos estado tomando el tema de los asteroides, ¿verdad? Eso de que nos va a caer, de que nos va a matar, de que sale en los diarios, en todos lados, ¿verdad? Pero hay algo que a mí me llama aún más la atención, y es la capacidad de hacer humor de una tragedia. Ya, no sé si se han fijado que hemos estado en las redes sociales compartiendo más memes de que va a caer un asteroide de lo que estamos preocupados. Y esto creo que sucede más con los jóvenes, ¿verdad? Entonces no sé hasta dónde llega la capacidad de los jóvenes de compartir memes de una tragedia, ¿verdad? Eso es algo impresionante para mí. No sé si a ustedes les ha pasado en observaciones que han hecho. En las últimas observaciones que hemos llevado a cabo aquí en Nicaragua, se puede decir unas 5 observaciones públicas, siempre sale el tema del asteroide FT-3, ¿verdad? Que es el que se supone que nos va a destruir la altura, ¿verdad? Entonces, siempre me están preguntando, incluso ayer tuve una observación y ahí estaban las preguntas. Ni siquiera estábamos hablando de asteroides. Ayer en la presentación que yo tenía con mi equipo, estábamos hablando de Júpiter, Saturno y la Luna, que son los visibles ahorita en nuestro cielo centroamericano, ¿verdad?
Entonces, todas las preguntas, algunas eran, ¿el asteroide? ¿El que va a caer en octubre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no sé qué? Entonces nos desviamos, pues nos teníamos que desviar y tratar de explicar. Pero bueno, ya entrando un poquito más en el asunto, yo quisiera compartir cómo podemos nosotros saber realmente el riesgo que conlleva estas noticias, ¿verdad? Realmente si el asteroide que sale en las noticias, no importa el nombre, tiene un riesgo para nosotros, ¿verdad? Entonces por eso voy a compartir acá una diapositiva. Bueno, veamos. ¿Qué riesgo realmente existe, verdad? Existen diferentes entidades a nivel mundial. No solo es la NASA, amigos, ya que solo en los diarios solo aparecen NASA, 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 NASA. No solo la NASA estudia los astros y todos los cuerpos, en este caso los cuerpos menores que están cercanos de impactar, ¿verdad? Entonces, pero en este caso hablemos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra. Ahí entrando un poco al sitio me encontré con una frase de ellos que decía: hay que tener en cuenta que hubo una colisión a la Tierra de un asteroide cercano, considerablemente es un evento de muy baja probabilidad. O sea, esto es cierto. Vamos a ver acá. ¿Qué tan baja probabilidad? Bueno, según ese centro, y tomando en cuenta el asteroide FT3, que es el de todo el mundo habla, le damos un poco representaciones alternativas de probabilidad. 1 en 670.000 probabilidades de impacto. O sea, que ya se puede imaginar de que esto es prácticamente el mundo, ¿verdad? Y si lo tomamos desde el otro punto de vista, es 99.999 probabilidades de que no impacte. Entonces, a veces uno se queda como en la imagen que ustedes pueden ver ahí, como que no va a impactar, amigo. Ahora, ¿qué tan baja la probabilidad según otra entidad, ¿verdad? Que se llama Spacecraft. Esta gente dice que es más probable que uno muera en un accidente aéreo de que muera por la caída de un asteroide. Aparte, como bien sabemos, cerca del 60-70% de la superficie terrestre está cubierta por nuestro océano, ¿verdad? Así que, como la ranita, relax, ¿ya? Esto, lo que estoy tratando acá es introducirlo a cómo uno puede comenzar a investigar sobre estas noticias y no irse de boca. No comenzar a compartir las noticias falsas, las noticias alteradas, y así creamos un caos colectivo, ¿verdad? Tenemos que evolucionar, modernizar y desarrollar ese criterio propio de autocrítica, de investigación, para no caer en este tipo de noticias. Entonces, solo para que vean, en esta diapositiva les muestro más de 25 entidades que se mantienen en vigilancia de lo que son asteroides. Ahí tienen una lista más o menos como de 30, que son entidades no solo estadounidenses, incluso hay entidades individuales, hay personas que se dedican a esto individualmente, que son astrónomos aficionados. Así que solo imagínense cuántos ojos en todo el mundo están 24/7 observando nuestro alrededor, ¿verdad? Esto nos debería dar un poco más como de seguridad, de autoconfianza. Muchos de estos observatorios tienen cámaras automatizadas, sistemas automatizados de detección, que una vez que detectan un objeto de una masa relativamente peligrosa y con una trayectoria también peligrosa, automáticamente se publica y se toma un estudio, ¿verdad? Es cierto que hay asteroides que no han logrado detectarse, ¿verdad? Pero por lo general son asteroides, como decía nuestro compañero Julio Saucedo, que están en órbitas internas, cercanas al Sol, o que son muy pequeños y opacos, que de repente entran. Bueno, veamos. ¿Existe alguna manera de detener un asteroide? Esta es una pregunta que también me hacen bastante. O sea, ¿cómo podríamos hacer en caso de que digan, mañana viene un asteroide, hay que detenerlo, dentro de un mes viene un asteroide, ¿cómo lo detenemos? Esa imagen que ven ahí es producto del organismo CENTE, el que mostré anteriormente. Este sitio web, ustedes lo pueden buscar ahí en Google,
ofrece este mapa de trayectoria. En este caso, yo estoy mostrando ahí el mapa de la trayectoria del EP3. Ya, esto nos ayuda a identificar cuáles son las probabilidades y cuál es la trayectoria que lleva ahí y su periodicidad. Pero ¿cómo detenerlo? En caso de que realmente sí, ese EP3 fuera un gran peligro para nosotros. Bueno, yo estuve investigando y por parte de NASA y también a otras personas, a otras entidades se les ha ocurrido misiones de redireccionamiento de asteroides, otras pruebas de redireccionamiento doble de asteroides y otra cosa que se llama sistema de energía dirigida para la orientación de asteroides y exploración. Ahora vamos a ver en qué se basan estas tres técnicas. Ya me imagino que ya más o menos están pensando en cómo podrían detener un asteroide, porque han visto muchas películas, bueno, estudiantes. Con respecto a la misión de redireccionamiento de asteroides, según leía, esto se basa en enviar una sonda o un cuerpo automatizado a un asteroide de tamaño mediano pequeño y hacerlo orbitar alrededor de su cuerpo. Esta órbita constante alrededor de su cuerpo generaría una atracción gravitatoria que básicamente lo que haría es comenzar a atraerlo, aunque sea unos centímetros, y desviarlo de su órbita, o sea, cambiar su trayectoria. Hablando de unos centímetros, a larga distancia, suponiendo que este es un asteroide que está propuesto para caer en unos meses o años, creo que con solo moverlo unos centímetros sería suficiente como para cambiar la órbita y desviarlo y que no nos impactara. Entonces, esta es una de los métodos con el que se supone que podríamos desviar un asteroide. Veamos la segunda. La segunda sería una sonda de colisión. Se prevé que si viene un asteroide igual con un tiempo de detección, que no da tiempo, no da chance de enviar una sonda, entonces sería una sonda en este caso de impacto, como parecidas a las que se enviaban a la Luna en décadas anteriores, que eran sondas de impacto, sobrevolaban la Luna y al final de su fotografía o el estudio que estuvieron realizando, impactaban sobre la Luna. Salvo que la Luna tiene suficiente masa como para que no la desvíe, ¿verdad?, una sonda. Pero hablando de la masa de un asteroide de tamaño también mediano, pequeño, pues creo que es suficiente el impacto de una sonda sobre una de sus regiones, podría desviarlo también fuera de la órbita que nos impactaría. Ahora veamos una tercera. Tenemos un sistema de energía dirigida para la orientación de asteroides y exploración. Así como lo ven en la imagen, parecen algunos rayos, ¿verdad? Como si fueran rayos láser de unos satélites que están orbitando el asteroide. Básicamente esto es tratar de enviar un rayo, tratar de enviar microondas o algún tipo de emisión electromagnética que pudiera causar calentamiento en un solo punto del asteroide, ¿verdad? Tal calentamiento que sea suficiente como para causar el efecto contrario, ¿verdad? Algún tipo de emisión, tipo alguna como erupción o propulsión que haría que el asteroide cambiara también de posición. Entonces, estas son tres de las ideas que se han estudiado hasta el momento por diferentes organizaciones y que son, de vernos nosotros amenazados, son las que se ocuparían para desviar. Ahora, muchos se preguntarán, ¿no es mejor un misil? Y ya, lo destruimos y ya está, mandamos un misil nuclear y se acabó todo. Pues, lamentablemente, eso no es tan sencillo como parece. ¿Por qué? Porque podría suceder algo como esta imagen, ¿verdad? Si tenemos un asteroide que está acercándose prominentemente hacia la Tierra y nosotros decidimos enviarle un misil y el asteroide de un tamaño determinado, bastante grande, hablemos de un kilómetro hasta varios kilómetros, más bien lo que causaríamos es una lluvia de asteroides, claro, menores, pero igual muy peligrosos. Incluso podríamos afectar una región mayor de la Tierra que la que se afectaría si solo cayera el asteroide original. Pero entonces estas son algunas de las técnicas que se han hablado. Otros mencionaban que sí se podría
enviar una colisión de este tipo, como una bomba con un misil, pero orientándolo al lado contrario, ¿verdad? Pero hay sus reservas ahí, porque siempre, ahora, estamos acá. Solución, ¿cómo podemos nosotros, cualquier tipo de persona, ¿verdad?, que tiene acceso a internet, cómo podemos saber si es cierto que el FT3 va a caer el 2019, ok, a propósito de este 2019, ok, que todo el mundo está asustado por el FT3, y hace como 2 semanas el asteroide 2019, ok, pasó apenas a 70.000 kilómetros, incluso en medio de la Luna y la Tierra, pasó en medio y nadie se dio cuenta, ya, hasta después que los medios comenzaron a propagar las noticias, pero de ese nadie estaba preocupado semanas antes, o había noticias virales de eso, siempre decían autocríticos, y por ejemplo en este enlace que yo presento aquí en la presentación, ustedes pueden consultar cuáles son los objetos que tienen riesgo de impacto. Que tienen riesgo de impacto no significa que impactar, simplemente es que está en la tabla por tener una baja probabilidad. Si ustedes se fijan en la tablita, entran al sitio, lo que van a encontrar es una tablita como la que se muestra ahí. A la izquierda está el nombre o la nomenclatura de los asteroides, y después está los años de actividad, sus potenciales impactos en la periodicidad de su órbita y también la probabilidad. Si ustedes dan clic en esa probabilidad que aparece 1.2 por e a la menos 4, les va a aparecer algo parecido a lo que yo puse en la primera presentación. Vamos a ver nada más. A ver. Les va a aparecer básicamente esto. Les va a aparecer 3 escalas de medida de probabilidad, legibles para cualquier humano. ¿Ves? Entonces, ahí yo los invito a que entren ahí, estén chequeando siempre que salga una noticia de eso, y no se dejen engañar, ¿verdad? No compartan esas noticias falsas. Más bien compartan las noticias verdaderas. Entonces, por ahorita esta sería la intervención, y sigamos dando al tema de los asteroides, ¿verdad? Ok, bueno, Cristian, muchas gracias. Bueno, un detalle que acabas de mencionar y me llamó mucho la atención los 3 métodos que estás mencionando, ¿no? Que es uno es el desvío por jalón gravitatorio, que prácticamente la idea es que la gravedad no es solamente como asumimos que es, ¿no? Que es la Tierra, por ejemplo, la que nos atrae a nosotros gravitatoriamente. Todos los cuerpos con masa tienen gravedad, o ejercen una atracción gravitatoria. Así que la idea de utilizar la masa de un pequeño satélite con el suficiente tiempo, y estamos hablando de años ahí, pues pueda ser tanto que el asteroide jale al satélite, como que el satélite también jale al asteroide, ¿no? Y darle un poquito de empujón, ese desvío de su órbita puede causar pues, que no nos impacte. Pero hay un detalle con eso, que tal vez en ese momento, qué sé yo, va a caer en 5 años, el 29 de febrero del 2030, digamos, ¿ya? Ese día no nos cae, pero la modificación de la órbita no implica que ya no nos va a volver a caer, puede ser que más adelante sí lo haga. O sea, son temas que hay que verlos con mucho cuidado, ¿no? Y me recordaste haber visto al Dr. Phil Plait una vez en el Discovery Channel, cuando estaba hablando él justamente en una serie de televisión basada en un libro que él hizo, que es La muerte viene del cielo. Estaba hablando de estos temas de cómo hacer para desviar asteroides, y me lo recordaste porque él justamente hizo una pequeña demostración con una maqueta artificial de un cometa, ¿ya? Y utilizando pues rayos, un rayo láser y otras cositas para calentar la superficie del asteroide y ver si se lograba desviar. Y él decía, bueno, lamentablemente para hacer esto debería ser un rayo bien, bien potente, o sea, que ahorita la tecnología no la tenemos, ¿no? Y así que quizás nuestra mejor apuesta, y aquí quiero preguntarle nuevamente a nuestro amigo Julio Saucedo,
la mejor apuesta quizás sea el jalón gravitatorio. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Julio? Pues sí, efectivamente, por lo menos es el menos riesgoso, ¿no? Porque jugar con armas nucleares realmente sería, pues, una apuesta bastante peligrosa en muchos aspectos. Sí, yo creo que sería lo más indicado o algo similar que sea no destructivo, algo que pudiera pensarse. Ok. Bien, también estaba recordando, y seguramente les vino a ustedes con las imágenes que mostraba Cristian del montón de asteroides cayendo, ¿no? Las imágenes de Armagedón, ¿ya? Cuando al final Bruce Willis hace el gran sacrificio y parte el asteroide en dos, ¿ok? En la película obviaron las rocas que prácticamente se desprenderían en dirección a la Tierra, porque una explosión no es que solamente en dos pedazos, ¿no? Sino que una explosión es radial y te lanza material en una esfera de radio, pues, una esfera de acción. Hay otra película, Impacto Profundo, que creo que es contemporánea a Armagedón también, me parece. Me gusta más que la que Armagedón. Sí, a mí Deep también. Impact es mejor. Deep Impact es mucho más realista en ese particular, ¿verdad? Es un cometa, por cierto. Sí, es un cometa y supuestamente eso lo hace más fácil por el hielo y toda esa cosa. Destruirlo, pero ahí usaron el tema de, ¿cómo es que se llama?, de instalar las bombas y fallaron. El del impacto con los misiles y fallaron, ¿ya? Lo que no mencionan es que si falló la puntería o no le pegaron, ¿verdad? Fallaron, nada más dice. Y al final, pues los astronautas se sacrifican y demás, y la explosión sí lanza materiales a la atmósfera terrestre por la cercanía, entonces se hace un espectáculo de lluvia de meteoros y asteroides muy simpática, ¿no? Pero igual, es riesgo. Y como bien mencionaba Cristian, el Cae hecho. uno, cae un fragmento grande. Ah, sí, cae el ¿cómo era? El Biderman. El Ah, Biderman. sí, exacto. Y causa estragos, pues. Entonces, tal vez el Biderman habrá sido como, tal vez el equivalente al de Chicxulub que mencionaba Julio, ¿no? Es una realidad, hay impactos. Y cuando estamos valorando el tema de riesgos, tenemos que estar seguros de que nada hay 100% seguro, ¿no? Siempre va a haber una mínima oportunidad o una misma posibilidad de que ocurra algo. Pausa. Acaba de tocar mi hijo el timbre de la puerta. Un segundo, No por se favor. oyó, no se oyó, no se oyó nada. Pero ya. No se oyó nada, está súper bien. Ok, no, Sí, no pero. se escucha. Ok, perfecto. Listo, continuamos. Gracias. Ok. Estamos hablando del riesgo de impacto y lo demás. Ok. Y pues cuando estamos analizando el riesgo de las cosas, pues tenemos que ser realistas, ¿no? Si bien es cierto, hay una baja probabilidad de impacto, la probabilidad sigue siendo presente, ¿no? Pero es muy baja. Y algo que mencionó Cristian también, para finalizar retomando las ideas de él, no solo la NASA existe como agencia. ¿Cuál es esa fascinación con la NASA? ¿Qué piensan ustedes, amigos? No, en realidad es cierto, ¿verdad? Porque realmente es lo que más se menciona, ¿verdad? Yo creo que esa fascinación a lo mejor solo es a nivel de América. No creo que en Europa y en Asia tengan esa fascinación con la NASA. Aunque también he escuchado terraplanistas españoles hablando de la NASA, NASA, NASA. Ya, pero no sé pues qué tanta fascinación habrá allá. Pero sí, mucha gente de acá es NASA, NASA. Bueno, es que NASA es referente creo que a nivel de los Estados Unidos, creo que NASA, y así se dice, es la institución que tiene más credibilidad y que independientemente, ustedes saben que en muchos países del mundo a los Estados Unidos pues no les gusta. Hay gente que odia a los Estados Unidos. Sudamérica hay una gran re por toda la historia política, las cuestiones geopolíticas que pasaron en el siglo XX. Pero NASA siempre fue bien vista. De hecho, hay gente que por eso es que se le tiene un gran respeto, que lamentablemente en los últimos años ha estado siendo mermado por todos estos negacionistas conspirativos
están creados hashtags de NASA miente y cosas así, pero NASA siempre ha tenido una credibilidad y ha mantenido una comunicación, y la gente lo ha admirado por lo que ha logrado NASA, de colocar naves espaciales, sondas espaciales en los planetas, en poner robots en Marte, de poder mandar una nave, una sonda a Plutón, de poner gente en la Luna. Es decir, NASA, por eso es que NASA es referente, y nomás ve, aparece, NASA dice tal cosa, como, bueno, la palabra del Señor, ¿no? Y no hay nada que decir porque NASA lo está diciendo. Pero, por supuesto, que primero hay que saber que NASA es una institución federal que de la exploración espacial, de la investigación espacial, y que hay un montón de gente que también está trabajando en NASA y que ha trabajado en NASA, y que de pronto hay gente que no trabaja directamente en NASA, pero trabaja en empresas que le dan servicio a NASA. Entonces, yo puedo mañana, si yo quiero, irme a apuntar en una empresa que barre, por ejemplo, un hangar de NASA, y después yo decir que yo he trabajado para NASA, y que yo digo que el 2100 se va a acabar el mundo, porque sí lo digo. Entonces, hay gente que se amarra de ese tipo de cosas para afirmar. Ahora, hay que saber claro que estadísticamente todos estamos muertos. Eso es así. Eso es así. Y va, un impacto va a pasar y eso va a ocurrir, pero lo que pasa es que, como bien dice Julio Saucedo, no es que va a pasar mañana. No sabemos, ¿no? Puede que ocurra mañana, puede que gane la lotería dentro de 15 días, y que los invito a todos ustedes a Chile a observar durante 6 meses en el cielo, ¿no? O vamos a ir de viaje todos alrededor del mundo comprando telescopios, ¿verdad? Es decir, estadísticamente todos vamos a hacer eso, pero nadie lo sabe, ¿no? Son juegos de probabilidades. Es muy probable de que dentro de una media hora yo tome mi cena, pero es muy improbable de que me gane la lotería en 2 semanas, y es muy menos improbable que en 2 semanas pues nos muramos todos, seamos asesinados todos por un impacto profundo de un cometa o de un asteroide que pasa, aunque la probabilidad existe. Entonces es un poco de juego con eso, y siempre es divertido, ¿verdad? Y entra que el humor negro, por eso es que usted, la pregunta de Cristian sobre por qué la gente hace chiste de eso, bueno, porque es humor negro, ¿no? Es decir, hicimos chiste con el 2012, en el 2012 no se acabó el mundo, ¿no? Excepto para una persona, bueno, varias personas, sí. Me acuerdo de un tipo que se estrelló con una avioneta en El Salvador, y bueno, para este sí, el fin del mundo fue en el 2012. Entonces, es un poco juego de humor, es popular, está dentro de la cultura popular, de la cultura pop, los impactos, incluso hasta los Simpsons aparecen, ¿no? Es decir, es algo que es un tema que está en el mundo, en la gente, ¿no? Ok, bien, vamos avanzando entonces con la temática. Vamos a darnos una pequeña pausa para tomar un poco de aire, un poco de agua, y ya regresamos con ustedes. Bien, amigos, estamos de vuelta en este episodio de Café de la Ciencia, donde estamos abordando el tema de asteroides y sus posibles impactos. Vamos a darle paso ahora a nuestro amigo Julio Saucedo, doctor de la Universidad de Sonora, mexicano de corazón.
Mi estimado Julio, entiendo que tú nos vas a platicar sobre cráteres de impacto, los que hemos descubierto aquí en Tierra, qué es lo que hay, ¿no? Así es. Así que Así adelante. es. Muy bien. Bueno, les voy a hablar un poco acerca del historial que tenemos de impactos en el sistema solar. Esto se ha adquirido gracias a la observación astronómica y hemos encontrado, digo, a través de los siglos, digamos, porque vamos a ver ahorita que empieza esto con Galileo, que prácticamente todas las superficies sólidas de los planetas rocosos y de hielo, tanto de planetas o asteroides o etcétera, tienen impactos y es precisamente lo que les voy a mostrar. En el siglo XVI, Leonardo da Vinci pues hizo su famoso dibujo de la luna, se veía ahí las orejitas del conejo y después William Gilbert un poco después, en 1651 hace, y ahí no había ningún tipo de cráter, pero gracias al telescopio Galileo pues fue el primero que ve cráteres. Quizá obviamente no sabemos si sabía a qué se debían, pero sí describe y claramente sus dibujos nos muestran lo que es un cráter. Después Evelio, pues ya un poco después, entre sus dibujos, porque obviamente en aquellos años no había ningún tipo de fotografías, encuentra 286 cráteres. Y después tenemos en la actualidad, pues que podemos ver cráteres de todos tamaños en la Luna, muy pequeños, grandes, cráter dentro de otro cráter, etcétera. Así tenemos que, pues, toda la Luna tiene historias de impacto. Inclusive las regiones donde no vemos impactos claros, por ejemplo, los famosos cuencas, los mares estos. En esos mares realmente fueron el producto de grandes impactos. Esos no fueron de origen volcánico. Esas regiones planas, oscuras, que podemos ver en la Luna, fueron el producto de enormes asteroides, cuerpos menores que impactaron la Luna y que extrajeron esa lava hacia el exterior. Entonces, toda la Luna, todo lo que vemos en la Luna, sabemos que es debido a impactos. Muchos de estas, sobre todo las cuencas, se produjeron en un periodo de hace 3.800 o 3.900 millones de años, en el periodo que se conoce como el gran bombardeo tardío, que va más o menos de 3.800 a 4.100 millones de años. Por cierto, el sistema solar tiene 4.567 millones de años. Entonces, hay miles de cráteres de decenas de kilómetros en la Luna, hay alrededor de 45 que tienen más de 300 kilómetros y hay uno en particular, una gran cuenca en el polo sur que tiene 2.500 kilómetros, que es la Sur Aitken. Entonces tenemos ese historial en la Luna, ¿verdad? La Luna nos ha enseñado, digamos, que los impactos es algo común, digamos. Si vemos, por ejemplo, ya en detalle, por ejemplo, este Tsiolkovsky, que está en el lado oculto de la Luna, podemos ver un cráter de 180 kilómetros, muy llamativo porque vemos la lava que fue extraída por ese impacto, esa parte negra, ¿no? Es muy impactante el contraste que tenemos en este gran impacto que ocurrió en el lado que no podemos ver a simple vista desde aquí de la Tierra. Y bueno, aquí está lo que les decía acerca de de las famosas cuencas lunares, los mares. Pero hay algunos que son particularmente impresionantes, por ejemplo, Mare Orientale, que tiene 930 kilómetros, que es una estructura de multianillos, ¿verdad? Como ustedes sueltan, por ejemplo, una canica, una cereza en el agua y se forman diferentes tipos de piquitos, digamos, y esta es una estructura muy conocida en la Luna, que no es 100% visible desde la Tierra. Está por ahí en el extremo oriental y ya pues con la exploración espacial ha sido posible verla, ¿no? Entonces podemos ver. Bueno, pues aquí tenemos otro caso de una estructura de multianillos también en la Luna, que es el caso de Schrödinger. Entonces, en la Luna es rica, rica en cráteres, ¿verdad? Pero digamos, hay otros cráteres, digamos, que son menos conocidos, como por ejemplo este de Isidoro, que es
fue captado por tripulantes del Apolo 16, fíjense, y se ve claramente que cómo está colapsando el cráter, cómo está cayendo todavía. Y todo esto, pues gracias a que la Luna se conserva en estas estructuras de impacto por muchos millones de años. Es una cosa importante que hay que reconocer. En la Luna, digamos, la ausencia de atmósfera, el hecho de que no tiene actividad tectónica, etcétera, hace que preserve todas estas estructuras desde hace varios miles de millones de años, ¿verdad? Por eso es un gran laboratorio para estudiar el impacto. Aquí tenemos otro caso, el Geophilus, que digamos, pudiéramos hablar sobre miles y miles de cráteres que existen en la Luna, pero la Luna, digamos, cuando ustedes ven la Luna y ven a Mercurio, dicen ustedes, parecen hermanos, parece una réplica Mercurio de la Luna, o viceversa, ¿no? Y realmente no lo son, pero sí la estructura de sus cráteres, por ejemplo, vean este Rachmaninoff de Mercurio, y van a ver esa estructura también multianillos, impresionante, ¿verdad? Parece que estamos de nuevo viendo a uno de los que les acabo de mostrar, ¿verdad? Y después tenemos que en Venus, que sabemos que está cubierto de esa capa tan gruesa de gases, de esa atmósfera tan densa que tiene, y sin embargo vemos también estructuras de impacto, porque es sobre todo pues es una superficie rocosa, ¿no? Y podemos seguir con esta Mona Lisa en Venus, y después, por ejemplo, esta que por computadora se ha buscado ver el relieve en Golubkina, ¿verdad? Y ven ustedes todas esas montañas, digamos, que son parte de ese proceso de pues cuando se forma un cráter, ¿verdad? En Venus tenemos también muchos cráteres, ¿no? Aquí realmente no quiero ver detalles, pero lo que quiero decirles es que también, así como la Luna, Mercurio, Venus, Marte, pues tenemos también un gran número de cráteres, y también podemos tener estudios acerca de esto. Por ejemplo, existen más de 100 cráteres que tienen una distancia de más de 150 kilómetros de diámetro, 35.000 cráteres de más de un kilómetro. Estamos hablando de que todos estos cuerpos tienen por todos lados cráteres. Este es un cráter reciente que ocurrió entre julio de 2010 y mayo de 2012 en Marte. Es un cráter pequeño, relativamente de 30 metros, pero quiere decir que están ocurriendo estos. Pues sabemos el caso de Shoemaker-Levy en Júpiter, ¿verdad? Pero también ocurren estos también en cuerpos como por ejemplo Marte, ¿no? Siguen ocurriendo. Este es una muy, muy bonito, digamos, de un par de asteroides gemelos que produjeron este impacto doble, ¿no? Cráteres gemelos. Este es muy conocido, obviamente, porque pues las visitas ahora de los rovers. Aquí el cráter Victoria, ¿verdad? Y así, en Marte, pues hay una gran cantidad y diversidad de formas en cráteres, ¿verdad? Estos también son cráteres. Por ejemplo, este cráter Gale, muy interesante para el estudio de la vida, ¿no? Hay una gran cantidad de cosas interesantes acerca del cráter Gale que está siendo estudiado por Curiosity. Y pues quizás sea otro tema, pero realmente tiene mucho que ver con la historia del sistema solar en todos sus aspectos. Uno de ellos, el de la vida, es de gran importancia. Aquí está el Gale y el sitio de Curiosity, nada más para mostrarles dónde fue, ¿verdad? Y después tenemos, por ejemplo, obviamente en Júpiter y en Saturno son cuerpos gaseosos, igual que Urano y Neptuno, pero sus lunas, como Ganímedes, por ejemplo, que es la mayor del sistema solar, ¿verdad? La luna más grande, está en Júpiter, y tiene también sus enormes cráteres, ¿verdad? Pueden ver por todos lados, ¿verdad? Y así vamos a ver, por ejemplo, en Calisto, otra vez en Ganímedes, etcétera, el Valhalla, que era estructura de impacto multianillo de 3.800 kilómetros. Así tenemos gran cantidad de cráteres. No me voy a meter tanto, digamos, en decirlos porque el tiempo es breve, pero quiero que vean ustedes como, por ejemplo, en Mimas, y así en otros Tetis, etcétera, que son ya estos cuerpos de hielo, ¿verdad? En Dione, ¿verdad? Esa gran cantidad de Rea, por ejemplo, en Saturno. Entonces, mi único propósito es simplemente decirles que los cráteres en los planetas rocosos, así como los asteroides, aquí tenemos asteroides y ven ustedes todos esos cráteres, y
impacto que tienen por todos lados, ¿no? Por ejemplo, ahora que estuvo la misión Amanecer, Dawn, en Vesta, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ver esos cráteres de todos tamaños que tiene Vesta, y de hecho, Vesta tiene una gran montaña que fue producto de un asteroide, de hecho es la montaña más alta del sistema solar en Vesta, y fue producto de un gigantesco cuerpo, digamos, que lo formó. En Ceres, pues tenemos el caso muy famoso de este cráter, ¿verdad? Porque en un tiempo se pensaba ver si se fuera posiblemente hielo, ya se sabe que son estructuras de sales, pero sí también en este cuerpo particularmente de Ceres, que es tipo carbonáceo, también hay mucho interés por cuestiones de vida, ¿no? Y cómo tiene que ver eso, que ver eso blanco, que ver ahí, ¿verdad? En los cometas también lo vemos, este Wild 2, ¿verdad? Vemos toda esa estructura, la cariza, digamos, de los cráteres, ¿no? Y pues el caso que ya me hemos mencionado, el caso del impacto famoso del Shoemaker-Levy, ¿no? Porque el cometa que se partió y que después fue cayendo y cada uno de estos produjo sus impactos. Obviamente en Júpiter, pues que es un cuerpo tan enorme y gaseoso, ya no queda mucha historia acerca de esto, digamos, ya en presente, en la cara de Júpiter, ¿no? Pero en su momento, pues, nos trajo locos. Yo recuerdo cuando yo estaba observando, tenía que observar en el telescopio de 61 pulgadas allá por aquellos años, y lo primero que vi en la pantalla, porque esto lo descubrieron unos compañeros míos, digamos, en la Universidad de Arizona, y dije, ¿qué será esto, no? Y pues luego al ratito ya nos me di cuenta de que se había roto ese cometa y que había impactado cada uno de esos cuerpos, de fragmentos, digamos, fue cayendo en Júpiter, ¿no? Fue algo impresionante, y después se vio por astrónomos aficionados en todo el mundo, ¿no? Entonces, en la Tierra tenemos también gran cantidad de impactos. No son tantos como los que vemos en la Luna, por la razón de que la Tierra tiene una gran actividad geológica, ¿no? Tectónica, y obviamente la Tierra es siempre cambiante por diferentes razones, ¿verdad? Y sin embargo tenemos cráteres muy claros, ¿no? Muy evidentes, como el cráter de Meteoro, que ya se mencionó hace un rato, ¿verdad? Que está en Arizona. Y después tenemos otros cráteres muy conocidos también, como el de Wolf Creek en Australia, y así, ¿no? Popigay en Rusia, etcétera. No hay una gran cantidad de cráteres, a pesar de toda esa gran actividad que ocurre, en la geología terrestre, ¿no? Este es el cráter de Meteoro, ¿no? Que está en Tucson, cerca de Flagstaff, Arizona, ¿no? Que es un poco menos. Es como 1500 metros más o menos, ¿no? Se formó hace unos 50.000 años, de tal manera que es algo reciente. Sabemos que fue un meteorito de hierro, de hecho se han encontrado, se llama Cañón Diablo el meteorito que produjo este impacto. Son diferentes vistas. Este es el Gold Prickle que nos mostraba en Australia, que también está muy bien preservado. Estos son los dos mejor preservados, digamos, que la gente puede visitar y ver, por ejemplo, cómo son. En Quebec también hay uno que es bastante interesante, ¿no? Que es bastante visible. Pero hay unos que son más difíciles de ver. El más grande de todos los cráteres terrestres que conocemos es el Bredefort, en Sudáfrica, ¿verdad? Que tiene un diámetro de 300 kilómetros, y pues eso es en Sudáfrica, ¿no? Es muy antiguo, es el más antiguo y el más grande. Otro que, si ustedes lo ven, van a decir, ¿a poco hay cráter ahí? Pero sí hay un cráter. No, es una forma circular, es un poco elíptica. Este es de Sudbury, en Ontario, Canadá, que tiene como muy grande, 260 kilómetros, y pues es una cosa que es impresionante, porque hay fragmentos de esto que se han encontrado más de 800 kilómetros. Y una cosa también bien impresionante, por cierto, es que se piensa que esto era metal, y es la razón de ser por la cual hay una gran cantidad de platino en este, y oro, ¿no?, en esta región, ¿verdad? De Bredefort también se piensa más o menos lo mismo. Y después tenemos el caso de Popigay en Rusia, que es un caso muy interesante también. Este es un lugar donde existe grafito y el impacto produjo diamante, ¿verdad? Diamante, y pues todas las manifestaciones típicas de lo que sabemos que se forma, tipo de minerales, digamos, que se forman, que no existían, como la suevita, por ejemplo, etcétera, que son manifestaciones que se han encontrado gracias a muchos estudios, en particular pues a Dean Shoemaker, que fue uno de los primeros que nos habló de qué podía ayudarnos a distinguir un cráter de impacto
de un cráter volcánico. En el caso del cráter de Popeye, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Este es un, quiero decirles que Popeye es el lugar donde hay más diamante en el mundo. Esto es un caso, por ejemplo. Sin embargo, el diamante que hay por ahí no es, no tiene la calidad de gema. Por eso quizá no tenga tanta, pues no se hable tanto de eso, pero para diamante industrial, pues es la principal reserva de diamante en el mundo. Y fue precisamente producido por el impacto, ¿no? El impacto sobre el depósito de grafito. El grafito sabemos que es carbono, al igual que el diamante. Y pues yo realmente la dejo ahí la presentación, para que los compañeros puedan hablar sobre otros temas, digamos. Muchas gracias. Bien, Julio, muchas gracias por tan importante presentación, tan impactante, tantos impactos por ahí, ¿no? Me llama la atención el hecho de lo que mencionaste de Shoemaker. ¿Shoemaker o Levy? ¿Cuál fue el que perdón? Shoemaker era el geólogo, ¿no? Shoemaker era el astrónomo. Levy fue un gran descubridor de cometas, ¿verdad? Y Jean Shoemaker fue una persona muy importante en la era espacial, ¿verdad? Porque fue el primero que estudió la Luna. Él quería ser astronauta. Y hizo muchos estudios de la Luna, y yo creo que era el más conocedor de la Luna. Entonces ayudó muchísimo a las misiones de Apolo, ¿no? Pero aparte de eso, fue de los que más estudió los cráteres. Cuando no era un tema tan importante para los geólogos, él fue, digamos, el que abrió todo este campo, ¿no? Sí, bueno, por donde sea en la Tierra, pues han habido lugares de impacto. La erosión es la que se ha encargado de irlo borrando, lamentablemente, como bien has mencionado. Y gracias al aporte de Shoemaker es que realmente hoy los geólogos pueden determinar con más precisión si una cuenca que se encuentra en cierto territorio, en cierto terreno, es de origen volcánico o es de origen meteórico. Pues hay que hacer muchos análisis. Corrígeme si me equivoco, Julio, pero tienes, además de la prospección que vas al terreno, tienes que buscar las características, tienes que buscar materiales. Por ejemplo, eso que mencionaba en Popeye, mencionaba ahí una parte de la presentación que hay breccia, que es un tipo de roca que se forma justamente por impacto, ¿no? Y hay otra serie de minerales que se forman justo por la presión y pues el calor y todo lo que ocurre con ello, ¿no? Y pues puede ser muy fácil para el ojo no entrenado el poder confundir rocas o muestras de minerales que uno no conoce con material de impacto como muestras y eso. Pues entonces hay que ser muy, muy cuidadoso con ello, ¿ya? ¿Ha habido algún caso, Julio, te pregunto, en donde, digamos, alguna cuenca o alguna posible estructura que antes se consideraba volcánica se haya revertido con estudios posteriores? Es decir, no, esto no era volcánico, esto es de origen meteórico. ¿Ha habido algún caso de eso que tú sepas? Como que recuerdo algún caso, no me acuerdo cuál es, pero creo que recuerdo algún caso. La gran mayoría de los casos no ha sido, la mayoría de los volcánicos casi siempre acierta. Quien dice este es volcánico, casi generalmente ha acertado. Creo que hay por ahí algún caso. Shoemaker estuvo estudiando el campo del Pinacate, que está aquí cerca de donde vivo, que es Sonora, México. Y pues él, ya todo el mundo sospechaba que eran de volcánicos, ¿no? Pero él vino de todas maneras porque pues, quería estar seguro, ¿verdad? Y no, al final de cuentas, todos fueron volcánicos. En zonas volcánicas es difícil pensar que, pero puede suceder, obviamente, que un cráter si sea de impacto. El cráter del meteoro se pensaba que era volcánico, por cierto. Y por ahí cerca, quizás unos 75 kilómetros al norte, hay otro cráter muy parecido al cráter del Barringer. Sí. En Flagstaff, sí. En Flagstaff. Y ese cráter, entonces por eso es que decían, bueno, este cráter no es, este cráter es volcánico, y así se estuvo por mucho tiempo. Hasta que Eugene Shoemaker realmente descubrió, bueno, acertó de que eso no era volcánico. Pero se estuvo pensando en eso. De hecho, si uno va por esa zona,
encuentra mucho material volcánico en el suelo, piedra pómez, encuentra esta lava volcánica. El basalto. Entonces, por eso es que pensaban que era basal. ¿Ah? Entonces pensaban de que el cráter este del Barringer, que por cierto aquí tengo yo una. Ahí pueden ver, lo compré, son fragmentos de hierro del cráter del meteoro. Entonces, con los restos del hierro y del níquel y todo esto que se encuentra alrededor, fue una de las pruebas para definir que esto no era un volcán. Sí, de hecho, es interesante lo que comentas, pero hay que recordar que Barringer también, cuando inició todo eso, pues realmente fue una inversión tremenda la que hizo, porque pensaba que había una gran cantidad de hierro. Es cierto. Quería extraer el hierro y estamos hablando de hace casi 100 años. ¿No? 100 años, sí, es cierto, al principio del siglo. Sí, sí, entonces sí ha habido ideas de que sí o que no. Ciertamente hubo algunos científicos, ¿verdad?, muy respetables, que decían que era volcánico, ¿verdad? Es cierto. Pero Barringer creía en eso y le acertó, aunque nunca encontró las grandes cantidades. Pero sí hay bastante también meteorito de cañón de diablo, ¿no? Como que tú nos acabas de mostrar. Tal vez tenía que buscar afuera y no dentro, ¿no? Sí, profesor Urbanini, tenemos el caso de la confusión que ha estado surgiendo últimamente en las redes sociales con el de Nicaragua, ¿verdad? Ah. Y de Fantasma. Ah. No sé si lo recuerdas. Ya que hasta donde tengo entendido, no es de origen meteórico, pues, ya que es no sé qué piensa usted en ese aspecto. Bueno, al igual que vos, pues. Lo que manejamos es que es volcánico, está en una zona volcánica, en la zona más antigua justamente de origen volcánico de Nicaragua, y no es la única depresión que hay, o sea, hay varias depresiones volcánicas. Lo impactante de Fantasma es que es una cuenca, no es circular perfecta, como algunos mencionan por ahí, pero es una cuenca de forma circular que prácticamente sobresale en el entorno montañoso, ¿no? Así que es llamativo. Pero hasta donde sabemos, los estudios que se han hecho de INETER y otras organizaciones es volcánica, ¿ya? Una caldera. Es una caldera volcánica que colapsó, ¿ya? Y es algo que ya se maneja. Sin embargo, el tema de Fantasma ha tenido revuelo de hace unos años, ya que un investigador francés buscando mapas en relieve de tercera dimensión de la zona, buscando cráteres de impacto, se encontró con la depresión de Fantasma y empezó a publicitar la idea de que era un cráter de impacto, ¿no? Y aparentemente hay unos investigadores extranjeros que hace poco anduvieron y sacaron muestras o algo así y empezaron a decir de que sí, que es cráter de impacto y lo demás. Es interesante el comentario por lo siguiente. En ciencia nada está aprendido. O sea, nunca hay una última palabra definitiva, salvo que lo tengas ahí más que 100% comprobado, ¿no? Siempre hay un pequeño margen de error y la comunidad científica siempre está abierta al cuestionamiento, que eso es muy importante, ¿ya? Han habido casos en donde consideramos cosas reales, como lo que ha mencionado Julio y también Jorge, cráteres que antes se consideraban que eran volcánicos, resultan meteóricos, o se pensaban que eran meteóricos y resulta que eran volcánicos, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir. Y por eso la ciencia lo que requiere es una investigación más a profundidad. Justamente con el tema de las redes sociales es muy fácil darnos cuenta cómo aparecen metaanálisis a cada rato mencionando, qué sé yo, estudio menciona de que las personas que toman mucho café, XXX, o que el cerebro humano no está diseñado para tal cosa, o que el cerebro humano tal cosa, ya. Que los zurdos tienen tal característica. Dice un estudio. Pues parece que hay un estudio que menciona que justamente la gente se va a creer lo que él le diga si le pones anteponiéndole, dice un estudio o un estudio tal cosa. ¿Ya? Es muy fácil que la gente le tome credibilidad a ello, ¿ya? Pero en ciencia, un estudio, al igual como una golondrina no hace verano, ¿verdad? Un estudio no necesariamente te certifica o te ayuda a dar el 100% la veracidad de un caso, ¿ya? Corrígeme, Julio, ya que tú eres aquí, y también Jorge, ya que ustedes dos son los másteres investigadores acá en,
en estos temas, me refiero pues que han desarrollado tesis e investigaciones como tal, puedes tener o tú puedes tener, cuando estás investigando un tema, puedes tener muchos puntos a favor y muchos en contra, ¿ya? Porque tienes una hipótesis y tú estás tratando de corroborarla, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Cuando, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en la comunidad científica cuando tienes, digamos, una tendencia que te está mencionando de que la hipótesis va por cierto lado y de repente te aparecen estudios que te refutan la hipótesis, pero no muestran la evidencia convincente? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué se hace desde el punto de vista científico? Bueno, eso es... Sí, perdón. Perdón. Ok, vamos con Jorge, vamos a ver, bueno, Jorge. Julio, dale, dale, dale. Bueno, es el famoso sesgo de confirmación. Uh-huh. Y lo que pasa es que ahí entra el juego la disciplina del investigador y hay que romper ese sesgo porque hay mucha gente que se casa y está enamorado de la idea que quiere ver que fantasma, por ejemplo, o que tal cosa sea lo que quieren ver. Entonces, yo hago... una de mis líneas de trabajo fue la astronomía y a veces uno quería ver, por ejemplo, qué tal templo esté alineado. Hicimos una investigación en una zona, en un sitio arqueológico que se llama Cihuatán, y no encontramos ningún tipo de alineación, excepto una que era un poco, era bastante, bastante posible que estuviera alineada con el ocaso durante el paso cenital, el día del paso cenital. Pero en el proceso ese yo aprendí que había mucho sesgo, que uno quería ver alineaciones donde no había. Y, y creo que luego hice otro trabajo con la Secretaría de Cultura en un sitio arqueológico donde había unas rocas que estaban alineadas, de hecho, está una alineación bien extraña, norte-sur, hasta escribí algo en el Faro de eso, en un periódico digital de Salvador, pero estuve trabajando por 8 o 9 meses y no había nada. Aunque yo buscara y estuviera convencido, no había nada que me dijera sí. Entonces, lo importante es, la disciplina del investigador es tener la capacidad de romper ese sesgo que muchos no lo hacen, porque muchos se casan con eso y están tan convencidos, que incluso mueren pensando de que y aunque les demuestren que no, absolutamente mentira, que no logran pasar de ese proceso, porque es un proceso mental y a veces muy fatigante. Y es como una relación amorosa que no funciona y lo quieren mantener y quieren mantener, se convencen de que eso es así. Entonces eso es mucho es problema del investigador y pues cómo lo manejan los medios de comunicación. Julito, ¿qué sí, nos querías compartir? Pues yo les recordaría las palabras de Bacon, ¿no? Que cuando él escribió acerca de lo que es el método científico, y que dijo que el científico tiene que ser ante sacar, tiene que ser moderado sus funciones, ¿no? Esto mismo nos lo recordó Carl Sagan bastante bien con aquel asunto del meteorito marciano que supuestamente, que a lo mejor sí la tiene, pero no se ha demostrado cabalmente que trae fósiles, ¿no? Y donde dijo que anuncios espectaculares requieren evidencia espectacular. Esas son palabras bastante fuertes. Y yo creo que, pues sí, es difícil que un científico o una persona haga un gran descubrimiento, ¿no? La mayoría de los que nos dedicamos a la ciencia nos conformamos con hacer bien nuestro trabajo, digamos, hasta donde podemos hacer, digamos, hasta donde podemos comprometernos con los resultados. Y ir más allá, pues es, se sale de eso que Bacon nos dice, ¿no? Es una tradición, por cierto, que viene desde los griegos, ¿no? El escepticismo griego fue uno de los grandes avances en la historia de la humanidad, ¿no? Que
realmente ellos se redefinieron, digamos, ellos vieron grandes culturas del pasado, visitaron muchos lugares, etcétera, pero ellos dijeron, nosotros vamos a ser escépticos, y ellos inventan una cosa nueva, que es la demostración matemática. Entonces, es un gran ejemplo de que para poder asentar bien las cosas, tenemos que tener realmente un fundamento fuerte. Pues hay que tener cuidado simplemente de cuando alguien nos dice algo, pues simplemente tenemos que procesarlo. Digamos, es muy común decir que escuchar que los ovnis, si uno hace una pregunta aquí entre mucha gente, la mayoría posiblemente crea en los ovnis. Eso no va a declarar que los ovnis existen, ¿no? Simplemente por el hecho de que ahí no existe la democracia, por cierto, ¿no? O sea, ahí lo importante es qué evidencias tienes. O sea, aunque todo el mundo esté de acuerdo en una idea, puede ser que no tenga ningún fundamento, ¿no? Pero tenemos que pasar por esta... realmente, ¿qué es lo que me está llevando? Primero, procesarlo nosotros. O sea, por lo menos no simplemente repetir lo que otro dijo. Tenemos que comprenderlo primero, porque esa es la base del estudio del universo, ¿no? Queremos la comprensión. No pasan las cosas así nomás de la nada. O sea, si hay un impacto es porque hubo un asteroide que cayó, un cometa o algo, ¿no? Siempre hay una razón. ¿Por qué? Pues existen asteroides que andan por allá dándole vueltas y todo ese juego de mecánica celeste hace que de repente uno se desbalague y vaya a un planeta, ¿no? Pero otra parte que también quizá se salga un poco del tema, pero también hay que tomar en cuenta de que es válido pensar que existen cráteres de impacto más de lo que hemos descubierto, ¿no? Creo que en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos, Canadá, etcétera, y otros países, vamos a decir que desarrollados, existen gran cantidad de impactos aceptados. Entonces yo creo que tenemos que hacer una tarea también por nuestro trabajo de encontrar más cráteres de impacto. O sea, no inventarlos, ¿verdad? Pero sí es importante esa tarea de hacer las búsquedas que si es con contactos de la NASA o de cualquier satélite, digamos, tomando cosas interesantes, estructuras, digamos, vistas del espacio, análisis de rocas, etcétera, que diga si, por ejemplo, este cuarzo está... existe algún otro tipo de evidencia de esos minerales, digamos, que sabemos que son productos de impacto. Entonces, esa parte también es muy importante hacer el trabajo. Y eso que menciona Julio es importante. Por ejemplo, es muy fácil confundir tipos de rocas. Por ejemplo, la obsidiana es una de las rocas que usualmente se confunde la gente pensando que son meteoritos o algo por el estilo, ¿no? Tectitas, exactamente. Entonces, no es solamente la morfología, la apariencia como tal. Tienes que hacer estudios de cristalografía. Tienes que hacer estudios muy, muy detallados en laboratorios especializados, ¿ya? No es que te vas a poner con un pequeño microscopio a verlos ahí, ¿no? Por ejemplo, yo estoy suscrito al boletín del Museo de Meteoritos de las Canarias y mensualmente me llega por PDF, me llegan las publicaciones de ellos y es impresionante el tipo de laboratorio especializado que tienen para poder analizar las muestras de posibles meteoritos, ¿ya? Entonces, no es solamente que, esto aquí, allá, y viene la gente, ponen una mesa, una gran piedra de obsidiana, y tú dices, esto es un meteorito del cráter de impacto. Eso no es así, ¿ya? Entonces, y lamentablemente, en nuestra cultura latinoamericana, que es muy dada a dejarnos ir por la palabra en vez de la investigación, es muy fácil, ¿verdad?, caer en esto. Concuerdo contigo de que debemos tener una cultura de mayor investigación. Qué bueno que los estudios se están haciendo, pero se tienen que hacer bien, ¿ya? No es cuestión de que, como mencionaba, ¿no?, los metaestudios de Facebook que te dicen ahora tal cosa. No importa si se publican libros, no importa si se dicen cosas. O sea, no es eso, no es la opinión lo que cuenta en la ciencia, lo que cuenta es la evidencia. Y la evidencia que no es solamente tomada por una persona o un grupo de investigadores. Esa evidencia tiene que someterse al análisis y estudio de otros grupos independientes investigadores para su respectiva confirmación o rechazo. No es cuestión de opiniones. ¿Me equivoco en eso o va por ahí la cosa?
No, está súper bien. Por eso se dice que el trabajo científico es un trabajo social. Es decir, trabaja en colectivo y todo va en función al conocimiento. Independientemente si la tesis más que uno más quiere se cae en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, si este cráter no es cráter de impacto, sino de volcán, pues hay que aceptarlo. La verdad puede doler, pero es así. Sí, es así, y pero bueno, así es la ciencia, así es la ciencia. Pero lo bueno es que hay interés, que se sigue investigando, pero hay que hacerlo de manera adecuada. Bien, a propósito de ese tema, ya para ir cerrando, ¿cuál creen ustedes o cuál sería la recomendación de cada uno de ustedes a nuestro público que nos está viendo y que nos va a ver posteriormente en las siguientes? Pues en los siguientes episodios y cuando vean este video en YouTube y demás, respecto a tanta noticia que se habla en las redes, o sea, tanto miedo, tanto pavor. Recuerdo que para el 2012 el famoso tema de Apophis y el calendario maya y todo eso causó revuelo, y así como en tu caso, Jorge, que el cráter, tu video del meteoro perdón, del cráter Barringer tiene tus mayores vistas. En mi blog personal me tocó tener el post con mayores vistas a la fecha todavía, justamente cuando posteé información desmintiendo el tema del 2012, ¿no? Y todo en la fecha del día del fin del mundo, ¿no? Ya después de eso bajó el interés. Sin embargo, nos vemos bombardeados de ellos día a día. Así que, ¿cuál sería la recomendación? Vuelvo a preguntar de cada uno de ustedes. Sobre cómo debemos de tomar estas cosas y qué podemos hacer para no caer en pánico. ¿Quién comienza? Buena pregunta. Vamos a ver, Cristian, vamos contigo. Bueno, Vamos a ver, Cristian, vamos contigo primero. por ejemplo, ustedes saben que nosotros administramos la página de Facebook del Club de los Cadejos, donde constantemente estamos brindando noticias, estamos haciendo diferentes cosas, pues, de divulgación de astronomía. Esto de divulgación de astronomía nos compromete a ser escépticos, así como dice nuestro compañero Saucedo, y a investigar a fondo, ¿verdad? Antes de publicar una noticia. No vaya a ser que un club de astronomía vaya a publicar algo que no es lo correcto, que ya se ha dado, ¿verdad? Pero que no debería ser lo correcto. Entonces, consejo propio, ¿verdad? Por lo menos cuando yo voy a publicar algo, cuando voy a compartir algo de información, aunque lo haya publicado la NASA, aunque lo haya publicado en la foto astronómica del día, en la publicación y todo, siempre yo al menos busco cómo investigar por fuera. Por ejemplo, si NASA dice que la distancia de este asteroide y su órbita presenta esta trayectoria y tales datos, entonces vamos a ver qué dice la ESA, por ejemplo, la de Europa, sobre eso. Entonces trato de triangular lo que son los datos, siempre. Y si es posible, hacer mis propios cálculos, ¿verdad? Bueno, porque no es posible que caigamos en este tipo de cosas, que agarremos lo primero y lo vayamos a compartir. Y ya retomando la cuestión de los asteroides, que es lo que hablamos en esta charla, pues yo ya les compartí ahí en la diapositiva, que por ejemplo, si quieren saber sobre el impacto y objetos cercanos, pueden entrar a esos links de las diferentes organizaciones. Ellos siempre están publicando constantemente sus descubrimientos de trayectorias de objetos menores, asteroides y otro tipo de riesgo. Al menos para mí, ese sería un buen consejo. Siempre tratar de buscar la verdad, pero de diferentes puntos. Siempre existe un dedazo, como así decimos. Siempre va a haber un error humano que a lo mejor dedicó una distancia, o como en el caso de NASA, que cuentan esa leyenda de que usaban el sistema inglés 1 y estrellaron una sonda ahí. Hay diferentes tipos de confusiones que pueden pasar. Por ahí lo dejo yo en mi consejo. No sé los demás. Ok, Julio, ¿qué nos compartes? ¿Cuál sería tu consejo? Pues yo creo que lo importante es tratar de fomentar en lo que podamos contribuir para crear una cultura científica. Yo creo que eso es muy importante.
y creo que aquí puede jugar un papel muy importante, pues tanto las universidades como todas esas instituciones que existen, como la astronomía, por ejemplo, todos los divulgadores, los planetarios, etcétera, para tratar de que ser objetivos, ¿verdad? Que la gente tenga una información objetiva, que lo que se vaya a discutir, lo que se vaya a platicar, sea eso que está saliendo de gente que está haciendo su trabajo responsable, y que, pues, quitarle ese lugar a los charlatanes, porque los charlatanes dicen cosas, ellos tratan, pues, de una manera ganar, no sé, ahora, pues, inclusive con esto de los YouTube y todo eso, pues, también hay recursos que hay detrás y todo eso, ¿no? Antes había, de todas maneras, las publicaciones sensacionalistas traían algún beneficio, digamos, para quienes se dedican a hacer eso, ¿no? Quienes venden horóscopos, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante, muy importante el trabajo colectivo que podemos hacer para mejorar la situación en nuestras sociedades y fomentar el estudio, valorar el trabajo de investigación, escuchar a quienes tienen experiencia en esto, ¿verdad? Y tener clubes en las escuelas de todos los niveles, clubes científicos, clubes de astronomía, etcétera, donde los niños vayan aprendiendo desde muy pequeños la importancia de la ciencia, y que es algo que es bastante firme y confiable, ¿verdad? Que posiblemente no nos dé todas las respuestas que queremos, pero pues es el mejor camino para llegar a entender el universo. Bueno, mi opinión es que creo que habría que, en el caso particular que estamos tomando, lo de los impactos, la información que nos compartió Cristian está muy bien. Creo que lo primero que hay que ver es ir a ver la probabilidad de impacto. Y luego hacer el público debe de comprender qué significa probabilidad. Yo sé que para mucha gente la idea de probabilidad es una cosa un poco subjetiva o no dice mucho, ¿no? Por algo es que se venden tantos billetes de lotería, porque la gente no tiene claro qué significa una probabilidad. Pero creo que todo esto pasa por la educación formal, la educación en ciencia, por lo menos el concepto de qué es probabilidad, qué tan difícil es que esto, nuestro parque debería de ser parte de. Luego viene un poco la crítica, porque ¿quién está publicando eso? A veces yo veo cosas, por ejemplo, en CNN, BBC, por ejemplo, que son pues, medios que son serios, ¿no? Sí, BBC, ABC, sí, el CNN y otros cadenas de noticias, la Deutsche Welle, que bueno, está diciendo esto, yo los tengo en una posición de que son sitios serios para las noticias. Y a veces ellos cometen errores, porque el periodismo científico no es un tema que se haya colado en los medios de comunicación. Y hay que estar claros en esto, que incluso en lugares tan serios como, por ejemplo, CNN, van a publicar cosas que no son. Y lo vemos en nutrición, lo vemos en ideas sobre, por ejemplo, la idea de la evolución. A estas alturas todavía se habla de ¿cómo se llama? El eslabón perdido. Cosas que son del siglo XIX. Y que no deberían de estar en esta época, pero los siguen publicando. Entonces, tomar en cuenta, primero, ver la probabilidad de que esto esté pasando, de que tal objeto va a impactar, cuándo, la probabilidad de esto, quién lo está diciendo. Y lo otro es, la verdad es que sí es una ocurrencia, es un fenómeno, es un evento natural, pero que pasa con mucho, mucho tiempo para que estas cosas sucedan de nuevo. Entonces, y ver también que todo este tipo de cosas, por ejemplo el 2012, todas estas ideas del fin del mundo, ya cuando meten que el fin del mundo, ya uno ya sabe que esto no va por buen camino. Entonces uno empieza a tener criterio. Creo que lo que falta es un poco el criterio de definir qué cosa es real, que es bien difícil, qué cosa es un invento. Es bien difícil en esta época, es muy difícil en esta época que el público, el gran público, pueda distinguir qué es una mentira, qué es una verdad. Y claro, a veces estas ideas quedan
virales, ¿no? Quedan ahí, no son, son crónicas, por ejemplo, regresan y regresan, por ejemplo, los tres días de oscuridad, el Arcolus, estas ideas están ahí y tienen, bueno, por lo menos tengo 25 años, 30 años peleando con la idea del Arcolus y esta sigue y sigue y va a seguir, yo me voy a morir y va, la gente va a seguir creyendo eso. Ya es una cuestión crónica, está metido en la cultura popular, pero creo que se gana teniendo que la gente tenga criterio de definir qué cosa es verdad, qué cosa es correcta, qué cosa es un disparate. Y ese es mi punto. Con lo que acabas de mencionar, Jorge, y que lo mencionó Cristian, si no me equivoco, al inicio de su disertación, realmente este es un fenómeno que da la impresión que ocurre solo en América, porque te vas a Europa, te vas a otros continentes, no se promociona eso. Recuerdo una vez en el 2010 me tocó ir a Brasil a una conferencia de astronáutica y astronomía y andaba con nosotros un joven árabe, saudí árabe, de Arabia Saudita. Y cuando íbamos caminando en una de las calles, pues conociendo el lugar ahí en Campos de Goytacazes, llegamos a uno de estos expendios de venta de panfletos, ¿no? De periódicos, libritos y eso. Y estaba el famoso libro de Herculubus, aquel azul, pasta azul que se anduvo promocionando, ¿no? Y viene el tipo, se queda, ¿y esto qué es? Y ahí empieza a preguntar, ¿qué? Mira, ¿no has sabido esto? No. Entonces empezamos a platicar y resulta que en su cultura nada de eso se menciona. Así que son... Este tipo de fenómeno se da en nicho específico, da la impresión, ¿no? Y con estos algoritmos presentes en las redes sociales es uno de los problemas que hay. Si tú te fijas, por ejemplo, en YouTube, empiezas a ver ciertos tipos de videos, el YouTube te va a empezar a sugerir videos dentro de esa misma línea, ¿ya? En Facebook tú empiezas a publicar de algo. Es lo malo, es lo lamentable, es la parte mala de la libertad de expresión. Sí. O sea, no hay nada que legal para evitar que un astrólogo salga diciendo que se va a acabar el mundo porque conectan todos los planetas y se va a desmoronar. Uh-huh. Otros sistemas políticos sí están dispuestos de bloquear este tipo de mensajes, por ejemplo, posiblemente en China, uh-huh. ahora, o en Rusia, ¿no? Ahora, es una cuestión de libertades y ese es lo malo, la parte mala, digamos. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con la libertad de expresión. Lo malo de la parte oscura, digamos, de cuando la gente se le da la oportunidad de decir lo que le da la gana y comunicarlo masivamente. Y esa es, pues, la desventaja, ¿no? La desventaja, pues, digamos, así, de este tipo de sistema. Bueno, vos que estás en Estados Unidos y a Julio cuando pueda ir por allá, les recomiendo visiten el Museo de las Noticias en Washington, D.C., el Newseum. Ellos tienen un eslogan que me encantó y tuve la oportunidad de comprarme una gorra, lamentablemente la dejé en Nicaragua, salí tan rápido que no la pude sacar. Pero el eslogan que lo venden en la gorra y en las tazas es la libertad de expresión no es una licencia para decir estupideces. Y lo dicen tal cual, ¿ya? Y la verdad creo que eso es algo que todos debemos de tomar en cuenta. Desde el punto de vista de la ciencia, y como lo decía Julio, no es cuestión de democracia, es cuestión de que son las evidencias las que hablan, ¿no? La evidencia, el estudio y lo demás. Que tú tengas, que vos tengas el derecho a hablar, está bien. Pero eso no te libra de la obligación que vos tenés de analizar, de investigar y de educarte antes de emitir una opinión. Que eso es lo que no hacemos. Cada quien se siente empoderado en su propia opinión, ¿no? Pero no es así. Realmente la libertad de expresión implica una obligación de parte nuestra. Tenemos que ser veraces, tenemos que ser serios. Porque en la medida en que nosotros hablemos, vamos a afectar la vida de los demás. Y podemos causar impactos. Mencionábamos en la pausa, por ejemplo, el comentario con el 2012, justamente, que hubo gente que vendió propiedades, vendió todas sus cosas y quedó en la calle por el temor de que se habían creído realmente que el 2012 iba a ocurrir el fin del mundo, ¿no?
Y para colmo la película que hicieron, que fue un desastre. Pero bueno, o sea, yo la veo y la veo como entretenimiento. De nuevo están haciendo eso. Pero bien, el asunto es que tenemos todos un compromiso con la educación científica. Y justamente, amigos que nos están observando, el proyecto de Café de la Ciencia va en esa línea. Es una alternativa que queremos proponerles a ustedes justamente para, de manera coloquial, ir conversando estos temas. Jorge tiene su propio canal, que es muy educativo, se lo recomiendo. El enlace a su canal va a estar puesto en los comentarios de este video. Y síganlo. Y a Julio Saucedo en sus redes sociales. Postea una foto impresionante. A mí me da envidia unos atardeceres que este hombre toma, increíble, con su cámara. Cristian, con sus actividades de divulgación, me recuerda a mis inicios en la astronomía allá en Nicaragua. Y ahí vamos, es parte de hacer ciencia, ¿no? Y creo que todos vamos en esa línea. Así que, ya saben, suscríbanse al canal, suscríbanse en el canal de Juli, de Jorge, de Julio, en todas las páginas, que vayan mostrando ese interés genuino por querer educar, no por querer sobresalir, no por querer decir la verdad es mía. La ciencia no acapara la verdad. Más bien, la ciencia busca cómo investigar más a profundidad para poder descubrir las cosas y podernos maravillar de cómo el universo funciona, ¿no? Y bien, con esto terminamos en esta edición de Café de la Ciencia. Nuevamente saludar y agradecer a Cristian Escorcia de Los Cadejos, Nicaragua, a nuestro amigo Julio Saucedo de la Universidad de Sonora y a Jorge Colorado, máster antropólogo que está residiendo en Estados Unidos. Y nos veremos a la próxima. Ya saben, suscríbanse, clic en la campanita, en el de Jorge también, ¿ok? En todos y en los cadejos. Muy bien. Y hasta la próxima. Cielos despejados. Chao, gracias.